Podcast que tenemos cada semana con el eh, Juancho com y el Eltiempo.com a través de la sección de blogs. Yo soy Juancho Parada y el día de hoy les traigo una experiencia culinaria, gastronómica, algo que eh, primera vez que va a llegar a Bogotá esta experiencia que se llama el restaurante Oso, uno de los eh, reconocidos con mayor experiencia en las brasas y con una propuesta centrada en carnes de alta gama. Y de esta manera empieza eh, a desplegar todo el sabor de este concepto en América Latina y tenemos a su chef y fundador que nos acompaña el día de hoy en el programa. Entonces les doy la bienvenida a Renzo Garibaldi que nos va a contar un poco sobre este, esta iniciativa y sobre el éxito que ha tenido con esta propuesta. Bienvenido Renzo a Radio Distractor. Hola, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio, eh, por las palabras y por el, el tiempo dedicado a eh, esta apertura que nos tiene tan contentos. Bueno, Renzo, coméntanos un poco sobre el origen de, del restaurante y el concepto. ¿Cómo fue eh, esa iniciativa y, y, y el centrarla en este caso en la experiencia del consumo de carne? Eh, la verdad, nosotros eh, iniciamos hace ya 11 años. La marca es una marca que nace en el 2013 y que nace como una carnicería más que como un restaurante. El restaurante ha sido una consecuencia del trabajo de la, de la carnicería y hoy en día efectivamente es, el, es la parte más grande de la marca y es la que más está creciendo. Eh, yo, yo lo que diría es que encontramos una facilidad, eh, una afinidad y una manera eh, de enseñar lo que... Lo que inicialmente queríamos enseñar o que queríamos aportar o, o, o dar a través de la carnicería, eh, aprendimos a darlo a través de los restaurantes. Eh, y hoy eh, se suma a, la, a, a esa lista, Oso Bogotá, ¿no? con muchísimas ganas y con muchísimos nervios también, eh, y esperando eh, que, el, que el público colombiano nos reciba con tanto cariño como nosotros nos estamos preparando para recibirlos en casa. Acá en, en, en Oso Bogotá. Eh, son 11 años de eh, constante aprendizaje y 11 años de intentar darle a, a nuestros comensales un pedacito de, nuestra, de nuestras ganas de ser felices comiendo carne. Bueno, justamente por eso eh, me llama la atención en, en dentro del éxito que caracteriza a la marca Oso. Eh, es el, la idea de hablar o oh, la filosofía del slow food cuéntanos un poco en qué consiste y cómo la has aplicado eh, en el negocio eh, nuestra filosofía en verdad más más que de slow food es una filosofía de happy food o sea nuestra filosofía es una filosofía de eh, brindar experiencias que que hagan felices al cliente eh, el respeto que nosotros le damos a, a, al animal eh, nuestros, nuestros valores y nuestros inicios como, como carnicería de, de animales enteros, eh, la búsqueda constante que tenemos de conseguir los mejores proveedores con los mejores tratos eh, a los animales y, y el mejor producto posible, todo en verdad se, se centra el, el día de hoy en, en una búsqueda de querer ofrecerle lo mejor a, nuestro, a, nuestros, a nuestros clientes que se convierten en, en parte de nuestra familia, en parte de nuestra marca, ¿no? Y lo mejor no solamente en cuanto a productos, sino en cuanto a experiencia. Y, con, y siempre con ganas de, okay. eh, de poder diseñar la experiencia dependiendo del cliente y no que el cliente se adecue a la experiencia que nosotros tenemos diseñadas en nuestra cabeza. Perfecto, Renzo. Ahora hablemos un poco eh, de la, frente a la trayectoria de, de, de restaurante y que comienza en Perú. Eh, Digamos, eh, ¿cuáles serían como las características de, 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 ese, de ese plato especial donde la carne es protagonista? ¿Cuáles serían como las claves para, en este caso, degustar y acercarse a una experiencia gastronómica con la carne que sea, eh, digamos, eh, increíble al paladar? ¿Cuáles serían como esas claves? Yo creo que son distintas para cada uno. Todos tenemos... Eh, gustos eh, distintos, el gusto es, es algo bastante subjetivo eh, y, y es eh, nuestra idea y lo que esperamos lograr es que cada persona encuentre algo en la carta que lo haga feliz eh, y que le guste, ¿no? Y una forma distinta de comer la carne que lo haga feliz a él. Eh, hay gente que puede disfrutar muchísimo de comerse un steak tartar, que es uno de nuestros platos clásicos. ¿no? Y acompañarlo con, con estas tostadas súper crocantes y sentir esa sedosidad esa de la carne mezclada con la yema, sentir ese sabor puro de la carne eh, al no tener muchos ingredientes en la, en la preparación ni, ni mucha técnica, porque es un plato bastante sencillo que lo que hace es tratar de hacer brillar a la materia prima. Eh, creo que habrán otros, definitivamente, que van a buscar eh, comer la carne. Eh, una carne más grasa con, con, con una preparación distinta, que podrían buscar eh, platos como tenemos como el flanken, que es un asado de tira pasado por brasa en una cocción rápida que va en contra de lo que normalmente se hace con el asado de tira, que es una cocción le, eh, lenta y larga, donde las fibras no se rompen, sino se corta la carne delgada para que las fibras estén más cortas y la, y, y la textura de la carne sea suave Así como creo que hay a quienes nos encanta, y me incluyo en ese grupo, ese corte de asado de tira más grueso, que efectivamente demora más, que tiene una cocción más larga, donde buscamos que la brasa lentamente y que el fuego lentamente vayan transformando la carne y vayan rompiendo las fibras y vayan rompiendo el colágeno y vayan derritiendo la grasa, y sentir esa carnecita que casi se nos deshace en la boca. ¿no? Hay los enamorados de los obuco, eh, que tenemos uno que está increíble, acompañado con ñoquis. Hay los enamorados de la picaña o de la entraña, que es, creo que, el corte más famoso en, en Perú hoy en día, ¿no? Y que buscan ese sabor medio a hierro. Eh, yo de repente describiría la entraña como ese sabor más animal dentro de los cortes de, de la carne, al ser el diafragma y estar pegada a los órganos. Entonces, creo y espero, nuestra meta es lograr tener. Un plato de carne que le guste a cada uno. Ya cada quien va a tener que decidir cuál es su forma de experimentar la carne y cuál es su forma preferida de disfrutarla. Pues eso es una interesante invitación. Ahora hablemos un poco, teniendo en cuenta que este restaurante, para que lo escuchen todos, ha, se ha mantenido dentro de la lista de los eh, 50 Best of Latinoamérica. O sea, es un, es un restaurante top y construir esa esa reputación eh, en un tiempo relativamente, eh, yo diría, corto, eh, habla de la experiencia y también de, de, del interés porque lo que mencionábamos antes, eh, el, 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 el comensal tenga una experiencia de primera. En ese sentido, para Bogotá hay algún tipo de sorpresa hay, o se mantiene tal cual el concepto o hay algo adaptado a nuestra cultura, digamos, en el caso de Colombia, para que la gente disfrute de la carne. Más o menos como lo que... Nos definitivamente, definitivamente tenemos eh, varias sorpresas, ¿no? Eh, como la palabra lo, lo dice, van a tener que ir a casa para, para vivirlas, pero te puedo adelantar un poco que efectivamente hay eh, mucha adaptación del concepto al mercado colombiano, hay muchas ganas de hacer feliz, hay, eh, hay mucha suerte, tuvimos mucha suerte de encontrar una casa que realmente es preciosa y que nos ha permitido tener espacios para poder engreír y consentir a, al comensal. Tenemos eh, dos espacios privados que se pueden reservar y se pueden diseñar menús que vayan de acuerdo a la, a la experiencia que se quiera vivir o a la fecha que se esté viviendo, no, ya sea un aniversario como tuvimos ayer, por ejemplo, o un cumpleaños o, o una reunión de trabajo de amigos. Tenemos también una, una terraza eh, linda donde se van a vivir eh, noches un poco más movidas, más al estilo Colombia y un poco de fiesta, ya que el colombiano es siempre tan alegre, donde tenemos un DJ residente que estará con nosotros todos los días. Eh, no nos olvidamos y no queremos olvidarnos de que Colombia es un país muy de familia, así que los domingos vamos a tener actividades en la terraza para... Eh, poder mantener eh, contentos a los niños para que papá y mamá puedan comer la carne felices y sepan que están bien cuidados y que le están pasando bonito. Entonces, hay muchísimo que se está haciendo y creo que mientras más tiempo tengamos acá eh, y mientras más conozcamos el mercado colombiano, más cosas vamos a poder hacer y más sorpresas van a venir. Pero la marca y la familia ambas están con muchísimas ganas de consentir y de hacer feliz. Así que a eso hemos venido. Genial. Para que todos se ubiquen, el restaurante va a quedar en la carrera 13, número 7533, en Bogotá, y esto eh, es en una histórica casa de conservación arquitectónica. Qué interesante. ¿Cómo fue eh, la elección del lugar? Eh, la verdad que nos enamoramos de la casa apenas la vimos. Los espacios eh, son increíbles. Tiene una mezcla que a mí me gusta mucho, que es, tiene espacios muy amplios, pero al mismo tiempo es muy acogedora. Y eso es algo muy difícil de encontrar hoy en día. Eh, entonces, de verdad que estuvimos muy contentos de poder conseguir la casa y aún mucho más contentos de cómo eh, Julián, nuestro, nuestro arquitecto, Julián Molina, eh, entendió lo que queríamos hacer con ella y lo plasmó y es lo que estamos viviendo hoy en Oso. Buenísimo, Renzo. Pues eso es justamente lo que queremos invitar aquí en Radio Distractor para que todos vivan, eh, en este caso, una experiencia diferente de consumo de carne con una filosofía bastante especial para que en familia, en pareja, como quieran, eh, en este momento estamos celebrando el mes de amor y amistad, pues es una gran oportunidad para ir a convivir y tener una experiencia de primera calidad gracias a la, a la orientación y a la visión de nuestro invitado el día de hoy. Renzo, pues muchísimas gracias. Un mensaje para gracias los oyentes. ¿Dónde podemos seguirlos? Eh, bueno, eh, pues nos pueden seguir en Instagram, en arroba oso bogotá, eh, y a mí en Instagram, en Renzo, eh, rayita abajo Garibaldi, eh, para ir siguiendo las sorpresas y las cosas que les traemos. Eh, y definitivamente la mejor forma es visítennos, siempre van a, vamos a recibirlos con los brazos abiertos y con muchísimas ganas de hacerlos felices. Muy bien, pues él es nuestro invitado especial del día de hoy, Renzo Garibaldi, el chef fundador del restaurante oso, que llega a Colombia, a Bogotá, a deleitar paladares con una experiencia, en este caso, donde la carne es la protagonista y seguramente la van a disfrutar. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Renzo. Gracias a ti, Juan. Un abrazo muy grande y mucha suerte. Lo mismo, igualmente, que estés muy bien. Gracias.